Awesome Combo. Damas y caballos, este fue el trío temático de esta semana. Una manera algo distinta de empezarlo y es por dos razones. La primera es por ser este mi especial de 300 suscriptores. Y la segunda, para darme recuerdos de mi antiguo personaje jugando al golem. Este trío que ven es el que usé al momento de iniciar mis partidas en modo golem con mi antiguo personaje hace ya 7 años. ¿Pero por qué elegiste este trío de criaturas? Antes de responder, hay un comentario que quisiera responderle también y es el de una suscriptora. Ella me decía que cuál era la combinación ideal para modo golem sin kings.
Pues no hay una combinación maestra, si te soy bien honesto. Muchos dirían algo como, úsate tres tortugas y con eso ganas. O úsate al Yeti con toro en negro y tortuga. Para mi concepto es algo más personal. No hay un combo definitivo, sino el combo que más se adapte a tu manera de juego. Y con esto no digo que todas las crías son útiles en Golem, sino que hay combinaciones que nadie ha probado, que yo he ido probando en mis tríos temáticos pasados. E igual, me funcionan. No me autoproclamo un jugador pro, ya que hay gente mejor que yo en términos de habilidad y con mejores cosas o mejores puntos de stats. Yo diría que en este juego tan quebrado, donde el cash manda en un 98%, sí señores, sin exagerar, pienso que lo mejor es elegir una combinación que pueda dar pelea y que te haga sentir cómodo. Y es exactamente eso lo que me transmite esta combinación de criaturas que elegí. Este trío lo elegí pensando en los siguientes criterios. Primero, una criatura defensiva que pueda tumbar criaturas aéreas. Sí, en el pasado tenían más relevancia las criaturas aéreas. 2, una criatura ofensiva y de support. Y por último, el powerhouse, que es el de daño masivo al golem. Cualquier combo de criaturas compuesto con estos criterios, para mí, es un combo equilibrado e ingenioso. Muchos prefieren seguir lo que está estandarizado y no los critico, solo les recomendaría pensar más por uno mismo y crear una combinación diferente. Hace aún más satisfactorio ganar con las partidas, con las combinaciones que tú mismo has hecho y no con lo que otro te dijo que usaras o que te recomendaron. Y sí, ya sé que el toro negro y la Nord Soul son crías bien usadas, pero en verdad lo más sonado en ese entonces cuando empecé eran estas dos criaturas. Y ya para el día de hoy las he cambiado a lo que es el Basilisk y el Ice Blue Taurus. Lo mejor que pude darles fue un nombre a cada una de ellas y sí, también las nombré. Al momento de conseguirlas, les puse al ISOL original, le llamé Jake, por el tema del Dragón Occidental, que fue una serie animada de hace tiempo. A la Norso le llamé Squirtle, Squirtle. sí, así mismo. Y al Black Taurus o Ice Blue Taurus le llamé Tauros. Este especial no es solo para hablarles de este trío de criaturas, sino también para conversarles un poquito sobre mí. La pregunta más frecuente que he visto es, ¿De dónde eres? soy de un país que se encuentra justo en medio de todo el continente americano, literalmente el ombligo de América. Soy de Panamá, un país pequeño que tiene Colombia y Costa Rica de vecinos, donde solo tenemos dos estaciones al año y hace un calor del carajo. Sí, ahí mismo. Pero un hermoso país del que estoy orgulloso de vivir. Con cosas buenas y malas, como todos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre. Prefiero que me llamen Gito. Es mi apodo cuando era niño y crecí con él. Casi todos mis personajes de juegos que he jugado tienen este nombre. ¿Qué tiempo juegas al Rakion? Empecé a jugar desde julio del 2009. Me lo presentó una ex que jugaba a Rakion y era bien conocida entre los jugadores de LP antiguos de Perú entre el año 2005 y 2007. Eso eran los verdaderos LP de aquel entonces. Cuando llegué en el 2009, en ese entonces aún quedaban las últimas señales del Rakion antiguo. Tenía más balance que ahora porque no mucha gente tenía cosas de cash y las cosas no se regalaban en eventos de chances, sino que tú te las tenías que sudar y conseguir hasta más 10 era bastante un logro. Ya es menospreciada literalmente la refinería más 10 y tiene sus razones, sus motivos, porque ya con la estructura que Sofnix como tal implementó en su juego es que causó que muchas de las cosas se dispararan por los aires. El balance se rompió. El balance no es algo que se rompió súbitamente de la noche a la mañana, sino que fue algo gradual, que fue empezando desde el 2007 cuando vendieron la Power User ilimitadamente. Desde ese punto en adelante las cosas fueron cambiando gradualmente con los años.
Ya para el 2009, 2010, perdón, las cosas empezaron a cambiar en otros aspectos. Empezaron lo que son los eventos eternos, empezaron lo que son los eventos de chances, eventos de todo a nivel 1 y llegaron los Deathblows. Lo siento, tenía que decirlo, eso fue una de las peores cosas que pudieron haber creado. Y algunos y tendrán sus y los Deathblows tendrán sus simpatizantes, pero lo siento, amigos. Cuando yo que vengo de jugar de un juego donde era más habilidad cargar tu especial que y utilizar tus básicos con prudencia, y ahora nos cambiaron a un modelo de juego donde tienes que usar mucho el especial para poder ganar e infinitas también. Pero bueno, ya esos son temas de cambio y evolución del juego, de los que prefiero no comentar, y de los que muchos de los que empezaron a jugar Rakion antes de lo que yo empecé a jugarlo lo saben perfectamente. ¿Regalarás algo? Nope, no soy de regalar cosas, lo siento. No es mi estilo ni tampoco a lo que estoy dirigiendo mi canal. ¿Qué habías pensado cuando creaste tu canal? ¿Qué querías hacer? Quizás nadie se pregunte algo como esto, pero quiero comentarles cómo es la temática con mi canal. Cuando creé este canal, pensé en atraer a un público específico, y este era un público maduro, que le gustaran los análisis y compartiera opiniones con respeto e imparcialidad. Todos coincidimos en que el Rakion está cagadísimo, que está roto, que tiene desbalance y muchas cosas malas. Y muchos tiran la culpa únicamente a los administradores o desarrolladores sobre este tema. Pero una cosa que me he dado cuenta en estos años y es que no solo ellos se les ha ido la mano, sino que a nosotros como usuarios también, en algunos casos por supuesto. Mi meta con este canal es informar, analizar, sugerir ideas, compartir opiniones con ese público limitado, todo lo relacionado al juego, con respeto y con cabeza fría. Porque ya sé que muchos en el calor del momento y en el afán de que las cosas sean como uno quiere, empieza a decir las vainas sin pensarlas. Yo, por otro lado, prefiero reservarme, pensar un poco, meditarlo y luego compartir la opinión para así darles algo más concreto. ¿Cada cuánto subirás videos? No tengo una frecuencia definida ya que de esto no gano un centavo. No puedo monetizar con mis videos en mi país. ¡Mucho racismo en cine! Pero sí les puedo prometer que cada semana siempre procuro subir al menos un video. Y digo cada semana ya que ni puedo asegurarles un día. Soy un estudiante universitario e igualmente tengo un trabajo. Así que es un temita más complicado que me toca manejar con mi organización. ¿Qué piensas de otros youtubers? ¡Ay! Mi opinión sobre otros youtubers. Miren, yo les voy a ser bien honesto. Yo pienso que cada cabeza es un mundo, cada persona es diferente. Y así mismo es con el canal. Cada canal es diferente. Yo no me puedo poner a sentarme a criticar destructivamente o siquiera constructivamente sobre lo que fulanito o menganito subió. Tampoco me soy de este tipo de personas que se ponen a decir que no, que yo me puse a darle un versus a ese y se me corrió y que le gané, que no sé qué, que él es una na, que él es un pollo, que va, que buca. He visto bastante ese tipo de comportamientos dentro del juego en general, no solamente entre personas que suben videos a YouTube sobre Rakion, y me parece un acto infantil ponerse a estar peleando de que uno es mejor que el otro es un pollo, que el otro es no sé qué, porque cada quien disfruta el juego a su manera. Yo disfruto el juego de este modo, jugando golem y jugando con criaturas, y me gusta jugarlo así. Yo no me tengo por qué criticar que otro que juega distinto a como yo lo hago, por eso. Respecto a los youtubers, pues cada quien tiene su canal diferente y cada quien tiene su contenido. Por algún motivo, a esa persona lo siguen. Así que cada quien tiene un buen contenido que le sube y atrae a la gente. Existen canales de humor, canales que suben videos sobre
versus DLP, canales que suben guerras clanes, canales que suben combates de golem, canales humorísticos, canales que suben análisis, que es el mío, canales que tienen humor negro, canales que tienen contenido gracioso, contenido informativo, contenido sexy, o sea, hay de todo para todos. Y sería más bien la recomendación que si un canal no te gusta, simplemente aléjate de él, ya. No tienes por qué estar comentando barbaridades o decirle o darle dislike a sus videos solo porque no te gusta su contenido. Más normal, vive tu vida y deja al otro vivir también. Y esa sería la sección de posibles preguntas. Si tienes alguna adicional, dilo desde la caja de comentarios. Siempre procuro responder. Ya para finalizar, siempre digo mis palabritas cursis sobre agradecimiento y lo mucho que me motiva tener más gente viendo mis videos. Porque efectivamente es así, con todo, a pesar de que dije lo de cursi. En verdad, no hay mejor palabra que decir que gracias. Ustedes son la motivación que me permiten subirle más videos, más contenido, dedicarle tiempo a la edición de videos y darle un producto final que ustedes puedan decir, esto es diferente, esto es un buen video, etc. Gracias a todos de verdad por sus views, por sus likes, así también como suscripciones. De corazón, de verdad, gracias. Sin más nada que decirles, los espero en mi siguiente video que pretendo presentarles y quiero meterle mucho empeño y cariño. Nos vemos en el siguiente video, camaradas, y como siempre, Happy Gaming.